Oso berri pozgarria da 2015ean udal mailan abiatutako elkarrizketak Madrilen itxi izana eta horri esker, ba gure agintaldi planean jasota genuen Olibeteko Adifen lurretan egin beharreko parkin hori errealitate bihurtzeko urrats garrantzitsu bat eman izana. Euskal Herria Bildu dijo que iba a Madrid con una clara intención, la misma intención que mantienen todos los pueblos y localidades de Euskal Herria, trabajar por y para la gente, trabajar para dignificar su calidad de vida, trabajar para que su dignidad en el día a día se vea reforzada. Cuando decíamos que íbamos a ser decisivos, decíamos que queríamos ser decisivos para empujar las políticas que se hagan hacia contenidos de izquierda, hacia contenidos que busquen más justicia social, más redistribución de la riqueza y lugares y entornos dignos y saludables. Egia esan, parkinak, esango nuke hiru gauza on ekarriko dituela, alde batetik Olibeteko auzoko bizilagunentzako aparkaleku aukera zabalduko du, bestetik, ba, parkin disuasorio gisa ekarpena egingo dio herriari, hain justu horrek erraztuko diguna da, kanpotik datozen bisitariei, kotxez datozenen kasuan hemen aparkatu eta herri barruan oinez mugitu alizatea, eta bestetik, Adifeko geltokiaren ondoan dagoenez, ba, intermodalidadea sustatuz, garraio publikoa sustatzeko aukera bikaina eskainiko digun parkina izango dela uste dugu. Barrios y pueblos que han, a lo largo de Euskal Herria, como Errenteria, han dado todo por su pasado industrial a la riqueza del país, necesita que se revierta en ellos también parte de esa riqueza. Y por eso, aquí en Errenteria hemos conseguido una partida para que se genere un parking disuasorio, un parking que, en definitiva, mejore el día a día de los ciudadanos y ciudadanas de Errenteria. Porque la labor de Euskal Herria Bildu es clara, es una labor que pasa por defender los derechos de nuestro pueblo, pero que pasa por defender la dignidad en las vidas de cada uno y de cada una de las ciudadanas de Euskal Herria. Behin Madrilgo akordioa itxita, orain tokatzen dena da Adifekin hitzarmena lotzea eta proiektuaren idazketari bide ematea, ba, azkenean Madrildik etorritako akordioaren baitan, ba, lurren lagapenaz gainera etorriko dalako ere 1.000.000 eurotako ekarpena, ba, proiektuarekin aurrera egin ahal izateko.